¿Qué tal, amigos de Mascota Deportes? Estamos en un resumen más de las actividades del torneo de verano 2019, ahora en la categoría infantil A, en donde el equipo de Galaxy FC se enfrentó contra el Club Lucasa dentro de la final que se llevó a cabo en la Liga Infantil de Fútbol Rápido Guerreros, allá en el Polideportivo. Y bueno, pues los goles aquí se dio un resultado, la verdad, muy parejo, 2-2 en el tiempo regular, dando lugar a este caso a los tiros de shootout 3-2, en donde pues claramente estamos viendo las acciones de fútbol y sobre todo saber que los goles del equipo del Club Lucasa fueron anotados por Ernesto Trejo y por Ismael Palacios, mientras que por la escuadra de Galaxy anotaron Eduardo Abarca y Daniel Desiderio, 2-2 el marcador en el tiempo regular. Y bueno, pues esto dio pase a dar precisamente lugar a tirar 3 shootouts por equipo, los cuales estuvieron la verdad muy dinámicos, con gran actuación del portero Kevin Venegas, el guardameta del equipo del Club Lucasa, en donde, bueno, pues ya estamos viendo precisamente en este momento, en donde Delfino está precisamente, Delfino Guzmán, cobrando el tiro y anota el gol por parte del equipo de Galaxy, tranquilo, mientras Kevin allá checando, nada más maniobrando qué es lo que estará pasando en esta gran final infantil. Viene Ernesto Trejo a cobrar el primer shootout también por el equipo de Club Lucasa. El árbitro hace sonar su ocarina y bueno, pues Ernesto Trejo anota también el gol 1-1 en ese momento en los tiros de castigo, los tiros shootout desde 3/4 de cancha. Enseguida pues se vino para cobrar el jugador del equipo del Galaxy, el cual también tuvo su oportunidad, y en donde Kevin, ahí estamos viendo cómo este jugador hace el paradón y en su caso le da un punto de confianza a su equipo del Club Lucasa. Lógicamente después, para cobrar, se presentó el equipo de Club Lucasa con Ismael Palacios, quien también hizo valer su buen juego que maneja este muchacho, anotando por parte del equipo Lucasa para tener ventaja del marcador de 2-1 en favor del equipo Lucasa. Ahora pues el cobro, el último cobro por parte de la escuadra de el Galaxy, la cual pues es convertida por parte del jugador y en su caso van 2-2 para cerrar ya la pinza. Venía Castillo, Diego del Castillo, quien con su número 15 se presenta precisamente para cobrar frente al arquero López, quien a pesar de la estatura no pudo ahora sí que tener esta participación de poder parar el shootout, y el equipo de Club Lucasa con este marcador se corona campeón de la categoría infantil A en el torneo de verano 2019 dentro de la Liga Infantil de Fútbol Rápido Guerreros. Y estamos viendo precisamente la premiación, así que felicidades a los niños del Club Lucasa, felicidades ahí a Ernesto Trejo, a Roberto, a Venegas y bueno, pues a todos los que intervinieron dentro de la actividad. Así que felicidades, felicidades, muchas felicidades al Club Lucasa.